Bueno, toda esta sección está criticando a la actitud egocéntrica. Se la está poniendo con muchas palabras, con muchos ejemplos, con muchas analogías, con muchas palabras para poder criticar y ver las desventajas del egoísmo. Y dice Gisela, pues no me voy a entretener mucho en leer, en explicarlas todas cada una de ellas, porque si no, no vamos a avanzar mucho más en el texto. Además, la idea es que con todas estas palabras, todo lo que se está diciendo en el texto, es para que nosotros veamos lo negativo que es el egoísmo. Con el objetivo de darnos cuenta que todo lo que nos sucede, todo desde lo más pequeñito, como cuando se te mete una espina en el dedo, hasta cualquier otra cosa más grave, es producto del egoísmo. Y por el otro lado, cualquier cosa, situación agradable, cualquier cualidad, es resultado de estimar a los demás. Así que no, nos va a dar la transmisión oral, por supuesto, de así por nuestra cuenta lo queremos leer, pero esta sección está pues hablando de los defectos del egoísmo. Y bueno, pues simplemente ver las desventajas del egoísmo. Como dice también en el texto del Bodhisattva Charyavatara, todas las circunstancias adversas que se nos presentan es debido al egoísmo. Como todas las cualidades, incluso las más mundanas, es consecuencia de estimar más a los demás. Así que ya si lo queréis leer por vuestra cuenta, son diferentes analogías que nos ayudan, aunque está criticando al egoísmo y de diferentes maneras, es para que nuestra mente como que se nos quede más grabado y podamos tener dar esa sensación de desprecio al egoísmo. Ya, tanda, chapotende, yun, chopya, ya, me das, no? Te, chiranzo, te, yun, bimango, do, ranzin, zigi, mi, ma, lo, ne, tigre, ne,
Así que es la verdad la transmisión oral. Y no, no crean que solo está dando transmisión oral porque esta parte es muy complicada y no quiere explicarlo porque no es verdad. Al contrario, veo que muchos de vosotros tenéis el libro, entonces lo podéis leer por vuestra cuenta. Incluso lo podéis ir leyendo mientras que se le da la transmisión oral. Y si ven un apartado o algo que les cause duda, pues no duden en preguntarlo. Así como el propio Buda anteriormente también estaba pues inmerso en la existencia cíclica en el samsara, sin embargo, él llevó a cabo los logros y logró liberarse y se convirtió en un Buda. Y el hecho de que nosotros todavía estemos en el samsara es porque todavía no hemos desarrollado esos logros, que todavía nos estamos dejando vencer por la pereza. La pereza que nos está ganando, y esa es debido a la actitud egocéntrica. El egoísmo también es lo que nos está impidiendo. El no vencerlo también nos está impidiendo salir de la existencia cíclica, como en su momento el propio Buda salió. Sen la tuba tar, koya pinzo la, ming ni, name de teba teba ta,
Y aquí hay una parte que Geshe-la también quiere comentar porque la suele decir mucho durante las enseñanzas y aquí está escrita textualmente. Dice, desde el pico de la existencia hasta el reino de sin descanso, se está experimentando. A ver, ¿dónde quedó? Me perdí. Talas. Ah, sí, ya lo encontré. Entonces, desde el pico de Samsara hasta el nivel más bajo, todos los renacimientos que están ahí son lugares de sufrimiento. Están expuestos al sufrimiento. Y no solo eso, sino con quien quiera que nos acompañe, son amigos de sufrimiento. Con cualquier objeto de que nosotros estemos disfrutando, también es objeto de sufrimiento. Y esto lo ha dicho el propio Buda, el propio Tathagata lo ha anunciado. También los grandes eruditos en los textos han plasmado esto, han plasmado el pensamiento del Buda. Y también pues en los grandes textos que hablan de los cantos de esos sagrados lamas, de sus exposiciones, de las enseñanzas, también lo están está plasmado, como todo lo que es en samsara es de sufrimiento. Y sin embargo, nosotros seguimos creyendo que ahí vamos a encontrar algo de bienestar, algo que no esté libre de ese sufrimiento. Y esto está escrito, lo ha dicho el propio Tathagata, están escritos en los comentarios, están escritos en todos los grandes textos compuestos por grandes eruditos, todos los están diciendo así, que nosotros, que el samsara es de naturaleza del sufrimiento y que nosotros somos como un perro que se aferra a un hueso y que trata de, si es un hueso ya no tiene nada más, no tiene nada que dar, pero ahí sigue masticando. Pues de esa misma manera nosotros estamos como esperanzados de que algo vamos a encontrar, algo positivo, algo bueno vamos a encontrar dentro del samsara. Y el que nos lleva a tener esa esperanza de encontrar algo bueno en el samsara es el egoísmo. Dice, ahí es donde está, lo han dicho, en el egoísmo, lo que nos lleva a aferrarnos a esta existencia cíclica. Y
다 삼명이스 달이야 자명이스 다 삼명도 님모 담제에 나네 야가메바데 늘라도 기대게래지 두메 메조신 좀데데게 송신 권제게 근본놈지 존로다 나 반대라마 담바 놈지 품산래 퇴시 대바란드나 동해 중세지 멘데바신도 신라 고와다 개조지 로로로 저메니 라 제랑게 카나마도 바 Ma ka na ma do ba chung turu du ba ba da da ma ma shu shu ju ju be gendu ta ju kya ni dik zin lo da zin te ya din du ni mo kya di shi du da da ge ko wa to ma me ba ne na ting san ge ba du ne be dung e du ma ju ma da pen de ju be ko du ma ka ta dung yang de da ge chung chung se jang to me ming me be dep su ru kan bu ha hari También dice en el texto. Entonces, como dice Geshe Namu Wa, ¿no va? Como Geshe Namu dice. Bueno, estamos hablando de Geshe Nabuba, que él dice, por ejemplo, cuando tú estás cortando tu pedazo de char, cuando estás chatuntu, cuando estás cortando tu pedazo de té, porque a veces ahí venían como un pedazo duro, está comprimido. Entonces, mientras lo vas cortando, lo vas partiendo, piensa que lo que estás partiendo es la cabeza de Danzinki, Danzindi, Danzin Maripe. Entonces, dice que mientras está, porque, bueno, voy a explicar.
los tres tibetanos vienen como en un bloque, son duros, están todos comprensados. Entonces, mientras tú estás partiendo tu té, ¿vale? Cortándolo, lo piensa que le estás también ese porque a veces son como golpecitos para poderlo cortar. Entonces, así como lo estás cortando, piensa, así estoy cortando yo la cabeza del aferramiento a la identidad, así estoy cortando yo también la cabeza de la actitud egocéntrica. Y también esto es, también está el ejemplo de Geshe-ben Gungye, que también dice, yo me tengo que proteger mi mente de esta ferramenta, de la actitud egocéntrica. Tengo que proteger mi mente. Y por eso voy a cultivar la introspección para cuidar de que mi mente no sea invadida por esta actitud egocéntrica. Y en el momento en que esta actitud egocéntrica se relaje, yo también me relajo. Pero mientras esté presente, voy a seguir atento para que no invada mi mente. Y también nos está hablando que en conclusión, que todo lo estamos viendo los defectos del egoísmo. Entonces también cualquier experiencia desagradable, reconocerla como es producto de la actitud egocéntrica, es producto del egoísmo, para que se refuerce más la idea de ver como negativo, ver como inconvenientes a la actitud egocéntrica. Y cuando uno va viendo cómo es el egoísmo el que va creando nuestras dificultades, estos problemas, entonces cuando se nos presentan, culpamos al egoísmo como responsable, como el creador de estos problemas. Y el hecho de culpar nuestra propia actitud egocéntrica también nos ayuda a ver con otros ojos esa situación, ver que es producto de mi egoísmo y no agobiarnos tanto por ello, porque
A veces, con problemas muy insignificantes, muy pequeños, nos agobiamos con mucha facilidad, lo vemos como algo muy grande, muy, muy pesado. Y esto es porque no estamos realmente enfocándolo bien, no estamos viendo que eso es actitud egocéntrica y solo nos estamos haciendo más daño. El caso es no ver ya cualidades en el egoísmo, sino ver el egoísmo como algo muy, muy, muy negro, muy, muy dañino en nosotros. Vale, si tienen dudas, preguntas acerca del egoísmo, preguntad, por favor. ¿Dudas? Todos lo tienen clarísimo. Asdan, kanda, kantubdu chigi. Chigi, ta mandoebada kangen kare chungsunana, ta de rajinzi singide ongi yins. Nende ko, ta de chungru madanga ongi ta tindrachi, kue ongi ta tindrachi chungru. Nye ta de kue yins samsamchi, no da tindrachi mwosungu yusuris. Así que cada problema que se nos presente en la vida, cada dificultad de decir, es el egoísmo, es producto del egoísmo. Todas las experiencias desagradables, todo lo que es las experiencias desagradables que estamos viviendo dentro de Samsara, es consecuencia de mi egoísmo. Y ver así reforzamos ver defectos inconvenientes en la actitud egocéntrica. Por eso se dice, échale la culpa a uno. Como cuando todos nuestros problemas, dificultades, dice, échale la culpa a uno. Y ese uno, ese causante de los problemas, dificultades, es el egoísmo. Y sí, ahora vamos a hablar pues del punto número 2, que es mostrar aquello a cultivar, aquello a practicar, de acuerdo a, por medio de estar contemplando los beneficios de estimar a los demás. Y si vamos al texto raíz, dice, contempla la gran bondad de todos los seres. Resumen. Entonces, si vamos a lo que dice, dice Chandrakirti en su en general, en lo que se refiere a ese linaje del vehículo superior, aquella persona del linaje del vehículo superior, como lo está expresando Chandrakirti en su texto, que es la entrada al camino medio, uno tiene que ir cultivando esa compasión, ese amor, y que es la base, de ahí tiene que irlo cultivando todas estas cualidades de amor y de compasión. Y entonces, la única manera de ir generando ese amor y esa compasión es en base, es en dependencia a los seres. Gracias a los seres, pues lo podemos cultivar. Por eso, gracias a los seres, nosotros también estamos creando nuestro propio bienestar. Así que el observar a los seres, en dependencia de los seres, uno genera ese amor y uno también pues está cultivando esas cualidades que a fin de cuentas nos está beneficiando a uno mismo. Mm-hmm.
Geshe-la también en su momento comentó que, que hay dos métodos, el de intercambiarse uno por los demás y el método de siete puntos, causa y resultado. Dini, ¿qué va a querer llorar? ¿Y cuál es la diferencia entre estos dos métodos? Sí, sí, decía también Geshe-la, si os hago preguntas es simplemente para que se queden asentados los conocimientos, para que se quede cada vez más claro lo que hemos hablado. No, José. ¿Qué es lo que marca la diferencia? Un resultado, por ejemplo, en el método del intercambio con los demás, el aprecio por los seres es mayor que con el otro método, eso podía ser una cosa, y luego otra era con el intercambio de uno por los demás consideramos que todos los seres desean ser felices y no sufrir, y con el otro método, el de siete causas y efectos, consideramos que todos los seres han de ser iguales en cuanto a que no establecer diferencias entre amigos, enemigos y extraños, y me callo. Jacoma Sonsa. Didi Dashen Yamze Di Tsewa Shukshenbo Yongyore. Semchen Tamjela Tsewa Shukshenbo Shushewa Yoresa. Ane di Tambo Tanyon Reba. Ane Tamyon di Semchen tamche ngarang chiparre kipo chendo yo resa. Semchen tanche dungen yondo yo maresa ngarang chiparresa. Sesan chipachikian res tanyon reba. Yine di yela kanadu dun. Yela mela dun. Di dines gosu yo mare tanyon dines yo mare tanyon di nyen da. Arma, ¿qué va yo maresa? Dice, cuando se habla de la práctica de siete puntos, causa y efectos, también hay que, se parte de reconocer la bondad de las madres, pensar que todos han sido nuestras madres, reconocer su bondad. Y a partir de... Porque hay que partir de la bondad de los seres. En el de siete puntos, causa y efecto, la bondad se genera a partir de ver que los seres han sido nuestras madres y que han sido muy bondadosos. Cuando se hace el otro método de intercambiarse uno por los demás, es todos los seres son muy bondadosos con nosotros. Desde el primer momento, desde el principio, ya nos están hablando. Todos los seres han sido muy bondadosos. Mientras que en el otro método parte desde la madre, así como nuestra madre, y ya luego lo vamos abriendo hacia los demás, reconocer esa bondad. Por eso se dice que el método de intercambiarse uno por los demás es mucho más poderoso, porque ya desde el principio ya está reconociendo de manera directa la bondad de todos los seres. Ta gomos labe ina ruba ma chebe kale mama chebe kal kudin chawa sa. Es decir, de una forma muy abreviada,
en una parte nos hablan de reconociendo cuando han sido nuestras madres, hicieron algo muy bondadoso por nosotros, y estamos recordando ese momento de cuando fueron nuestras madres. Así que en un método nos está hablando, pues eso, cuando fueron nuestras madres, recordando a la madre de esta vida, recordar lo bondadoso que fueron en ese momento. Pero con el otro método se va directo a reconocer la bondad de los seres, todos los seres, no solo cuando fueron nuestras madres. Y este ejemplo nos lo ha puesto Gisela en muchas otras ocasiones. Por supuesto que es una madre y un hijo. Si hay un hijo es porque hay una madre. Y la madre, y la madre ha sido muy bondadosa con ese hijo. Pero supongamos que ese sería un ejemplo del primer método. Pero si pasamos esta madre y este hijo a un lugar donde estuvieran completamente aislados, donde no hubiera nada ni nadie, no hay ningún solo ser más que ellos dos nada más, entonces, no hubiera nada, entonces no tienen de qué vivir. No tienen alimento, no tienen comida, no tienen absolutamente nada. En otras palabras, dependemos de los seres. No solo está, volviendo al ejemplo del hijo y la madre, pues claro, a lo mejor después de 15 días sin nada de comer, sin nada, pues iban a morir. Tal vez muere primero el hijo y después muere la madre. Lo cual significa que no solo dependemos de la bondad de la madre, sino también de la bondad de todos los seres. Todos los seres que gracias a ellos pues tenemos ropa, gracias a ellos tenemos alimento. Y yo sé que muchos pueden llegar a pensar, momento, si yo me lo he ganado, si yo tengo mi dinero, yo estoy pagando por ello, ¿dónde está la bondad de esos seres? Pero es que si no hubiera seres que lo estuvieran haciendo, no lo podríamos tener. Si no hubiera seres que estuvieran produciendo la ropa, produciendo el alimento, aunque, y incluso también es gracias a los seres, por lo cual nosotros tenemos un trabajo que a alguien le hace falta y recibimos un salario, y por lo tanto es gracias a los seres, por lo que también pues estamos vivos y tenemos ropa, vestido, etc. Que si nuestra... Por ejemplo, si nos vamos a un restaurante y comemos muy rico, es gracias a los seres. Cuando vamos a un restaurante y comemos rico, ese plato de comida, antes que nada, tuvieron que plantarlo. Entonces, todo el trabajo que llevó
el plantarlo, el asegurarse que estuviera en buenas condiciones para que pudiera crecer, la recolectarlo, transportarlo, y luego hace falta también un buen cocinero que esos ingredientes que tiene pues los pueda mezclar y hacer una comida rica con ellos. Y luego también está el mesero que trae esa comida hasta nuestra mesa y luego nosotros disfrutamos de esa comida y decimos está buena, he disfrutado de ella, y claro, como has consumido algo, pues tú tienes que pagar, dar un dinero por ese esfuerzo que esas personas han llevado a cabo. Y a su vez, ese dinero que tú tienes, ¿de dónde proviene? Pues sí, viene de tu trabajo. Pero el hecho de que tú tengas un trabajo también es gracias a los demás. Gracias de que hay personas que necesitan que alguien realice esa función y por eso se ha creado ese trabajo y gracias a ese trabajo pues tienes ese dinero. Y luego a su vez el dinero que lo metes en el banco, luego que se hace, es decir, ese mismo dinero que tú utilizaste para pagar la cuenta del restaurante también ha pasado por muchas manos, ha pasado por muchos seres y ha sido también el esfuerzo de muchos seres por lo que tú puedas, gracias a lo cual tú pudiste tener un trabajo, pudiste tener dinero, pudiste consumir esa comida y esto lo están explicando pues los grandes maestros, que reconozcamos que en un solo plato de comida, un solo grano de arroz, detrás de ese grano de arroz hay el trabajo de muchos, muchos, muchos seres. Un solo grano de arroz. Así que reconozcar el trabajo que hay dentro de todo lo que nosotros consumimos, dentro de todo lo que nosotros utilizamos, y que también por eso por ejemplo en Occidente se tira mucho la comida y no deberíamos tirar tanto, porque también es como tirar nuestros méritos. Y así como si imaginamos que existiera una joya que concede todos los deseos, una joya que nos trae todo el bienestar y felicidad que nos podemos imaginar, pues de la misma manera los seres serían como una joya que nos concede los deseos, porque gracias a ellos pues podemos disfrutar de los objetos, podemos disfrutar de un alimento, podemos disfrutar de la ropa que tenemos. Es decir, gracias a ello hay muchas cosas que disfrutamos de esta vida, incluso podemos ir más lejos. Gracias a los seres nosotros podemos desarrollar cualidades, gracias a los seres nos podemos entrar en el camino espiritual y obtener esos grandes logros. Y es gracias o en dependencia a los seres. Y también volviendo a volviendo otra vez a este texto de la entrada al camino medio, dice también, hablando de la compasión, que la compasión es muy importante, tanto al principio, muy importante también a la mitad, y también muy importante al final del todo. Es importantísima la gran compasión. Y es que para que ese
ese linaje búdico que llevamos en nosotros pueda madurar, hace falta la gran compasión. Y para poder explicar, Geshe-la dice, la gran compasión es importante al principio, en medio y al final del todo. Es como una semilla, al principio es como una semilla, en el medio es como cuando tú plantas la semilla, ese brote que da, y al final sería como cuando ya por fin te da tu fruto de esa semilla, de esa plantita que ha salido. Entonces, la compasión es importante al principio porque gracias a ella puede ir, esa semilla que llevamos de ese linaje búdico pueda empezar a madurar. También la compasión es importante a la mitad porque lo que hace que podamos seguir trabajando para conseguir el resultado que queremos, para conseguir la meta que queremos, es gracias a la compasión. Pero también es importante incluso al final, cuando ya conseguimos ese estado de un Buda, la compasión sigue siendo importante, porque gracias a ella, a un Buda lo impulsa a seguir a realmente ya trabajar para el beneficio de los seres. Así que la compasión es muy importante y todavía va más lejos diciendo que la compasión es importantísima, pero esta compasión surge en dependencia de los seres. Es gracias a los seres por lo que se puede dar la compasión. Y es en base a los seres. Y de hecho, cuando nosotros observando a los seres vemos que ojalá se encuentren con el bienestar los seres, ojalá sean felices, pues estamos hablando de amor, de desarrollar ese amor. Y cuando vemos a los seres que están padeciendo diversos tipos de sufrimiento y deseamos que al verlo, pues deseamos que ojalá se liberen de ese sufrimiento, estamos hablando de la compasión. Y en el Bodhisattva Charyavatara dice uno, cualquier ofrecimiento que se le haga a aquel que posee amor, aquel que posee esta mente de amor, entonces es un gran ofrecimiento porque estamos reconociendo la grandeza de esa mente que es en dependencia, que surge en dependencia de los seres. Pero no solo eso, no solo reconocer esa cualidad y alabar esa cualidad, sino que incluso el hecho de que exista ese amor, de que exista esa compasión, es gracias a los seres. Y en dependencia a ese amor, esa compasión, uno puede lograr la budeidad. Y por lo tanto, la mente de la bodhicitta, la mente que trabaja, la mente que busca la iluminación para el beneficio de todos los seres, surge en dependencia de los seres. Y también dice, yo
sabes, yo no llegué a mi duda. ¿Cómo empieza? Vale. Lo estaba buscando en castellano, pero no, era, no lo he encontrado. A ver. ¿Cane go su son que se la...? Dita simji tadagi. Pende malu bu tru jins. Nueva da dumin tada sebe nuba sanje niyaji ton jins. Cham ningji guibe zoba sanje ton... Dice, todos los que aspiran a llegar a la iluminación completa han de guardar en sus mentes un gran amor afectuoso por la totalidad de los seres. Si en una... Incluso, dice más, nosotros también lo que buscamos es desarrollar esas, las seis perfecciones y también los cuatro modos de acumular discípulos, pues se obtienen tanto las seis perfecciones como los modos de acumular discípulos en dependencia de los seres. Es gracias a ellos que lo podemos conseguir estas cualidades. Incluso también el hecho que nosotros pudiéramos entrar al vehículo Mahayana y que esta mente de la bodhicitta pudiera ir aumentando y creciendo más y más, es también gracias a los seres. Debo sanje jube juzo, pecha razón. Pecha razón. Debo sanje jube juzo, tamje semjen el tembar, semjen el yungar. Omba zoba sanje ne, lunji jubne, chile jimusha ba, tohan shayuda semjen el tene chungar. Da kanda sanje koran semjen el tene chungar. Sanje ma semjen el kaza, omba zoba sanje ne, chile chio sunso de semjen el. Vale. Y también dice, incluso el resultado de la budeidad, porque depende de todos los seres. El que un Buda completo pueda realizar esas acciones iluminadas, que pueda llevar a cabo todos sus logros y que pueda seguir trabajando, es gracias a los seres. Depende de los seres. Dice, en resumen, es estimar a los demás, estimar a los seres, es la raíz de todas las causas y de todos los resultados del vehículo Mahayana. Sanje nyutu nyuro shi, ta ma sanje singi di tobya rawa jya di ndunzul teni chungu ri, samni wotin regi samdungu ri si. Yine ba susu tadu chan shin si, chan siya di ta miki tadu changbu shi ya yu na mena di geje shi ni sigi mendo, geje changbu shi, yine changbu shi ji ta as. ¿Y cómo deberíamos nosotros observar a los seres, mirar a los seres? Pues viéndolo que lo que queremos conseguir es gracias o depende de los seres. Que si queremos conseguir la budeidad, depende de los seres.
Y por eso hay que mirarlos como viendo como con amor con ellos, porque gracias a ellos puedo conseguir algo tan magnífico como la budidad. Eso me mito de chambezu estás, ¿no? Nada de enseñanza, pena. Simsa shindu shamas, ta shin yabu se garwa, samon chumbu yabu taba nasa, su shin se changbe, dondo yang sambu, chunga tonne sa, simsa sambu de chiji, jeja chivu res, o de sonza da, pena shingatege ne, dondo yabu da, yubu ji yungu ne, shingatele, tandu shen, jeja chivu chivuwa, o tandang shi, ta shi zin zin zi le, jeja chis, su su chu shu su, o de se. Y dice, más todavía, si nosotros queremos pues plantar en un campo semillas buenas, entonces nosotros procuraremos que ese campo donde la hemos plantado pues esté bien, esté fértil y lo vamos a cuidar muy bien para asegurarnos de que no haya algo que pueda interferir para la maduración de lo que hemos sembrado. Y así vamos a obtener un buen resultado, una buena plantación, una buena cosecha. Sabiendo esto, pues entendiéndolo, sabemos que vamos a tratar a nuestro campo, de donde va a surgir todas esas cualidades, esa buena cosecha, la vamos a cuidar bien. Samon chungchung tamne lebar su shi jani ni ni tonyi tashin pe sanje chumdendegi gomang chungwa tonne ni semjengi shinglas chechere cheche chedi panshin yidungwe nambachindu tongwa nambachindu tongwa guba chagos. Y dice así, la sonjine tiskos Y dice, así como si tuviéramos un buen campo y donde estamos plantando muy buenas semillas y sabemos que eso va a traer una buena cosecha y por eso vamos a cuidar bien nuestro campo porque de ahí es donde van a venir las cosechas, pues entonces los seres serían como ese campo que tenemos, que lo que estamos que gracias a ese buen campo, a ese campo fértil, pues van a salir las cualidades como el amor. Es gracias a los seres porque sale el amor, la compasión, la mente de la bodhichitta, cómo se consigue el desarrollo de las 6 perfecciones o de las 4 maneras de acumular discípulo y cómo se consigue la budeidad. Es gracias a los seres, ese es nuestro campo fértil y que nosotros estamos plantando las semillitas y por eso cuidamos muy bien y con cariño de ese campo fértil, de donde va a salir todas esas cualidades que deseamos. Y por entendiendo esto como que va a ser la fuente de todos nuestros propósitos, entendiéndolo, pues entonces cuidamos con cuidado de este campo. Así que a los seres lo vemos como ese campo fértil donde van a salir las cosechas que yo estoy queriendo, mis objetivos es gracias a los seres, por eso debo de tratar a los seres con respeto y mirarlos como un objeto que estimo. ¿Resume? Onda jide shiro shis. Yidonga taro shis, sutona miloma taro shis. Por lo tanto, si ese son los seres, nuestro campo, donde salen esas cualidades, y como dice el texto, hay que verlos con respeto, hay que verlos con cariño, verlos como, hay que cuidarlos porque ahí está mi campo de donde van a salir mis cualidades, mis metas. Espero que ahora vean a todos con cariño y no les echen malas miradas a los demás. Acuérdense que son su campo de donde va a salir el fruto que buscan. Sí. No, y me dice, vuelve a decirle, que no los vean feos a los seres. Bueno, hay insectos como las avispas o insectos de esos que a veces cuesta trabajo no verlos feos. Vale, si quieren preguntar alguna cosilla, ¿dudas? Yo tengo una pregunta. Espera, necesitamos el micrófono, si no, no. ¿Ya está? Sí. Nunca
había hablado. Ala, con fuerza, venga, canta. Que yo tenía una pregunta en general. Es decir. Acércatelo. Ah, me lo acerco así. Sí, está puesto. Está puesto. ¿Ya? ¿Sí? ¿Más? Vale. Yo tenía una pregunta. ¿Y ya se te olvidó? Sí, ya se me olvidó. A ver cómo la hago. Siempre tienes que estar trabajando cosas en el tema de la compasión, el apego y todas. Y da la sensación de que tienes tantas cosas que trabajar que dices, ¿no hay una que trabaje unas cuantas cosas a la vez? Vale, vale. Champa que gorre, ninje que gorre, sultim. Ramin ra ñamle che gorre pa, desde la ñamle mambo yo reza. Ane lega mambo tu que se la. Ane que si, nanso, benzo mambo che gorre. Chigla benzo che na, kare benzo che gorre. Chigla benzo che na, kanka ñam tu yongi reba. No, te, yar tu gorre. Kare benzo che gorre. Tambo de, sirum benzo che gorre. En primer lugar, esforzarse en la ética. Lo primero sería poner todo nuestro esfuerzo y empeño en la ética. Y en la medida en la cual nuestra ética va mejorándose, va fortaleciéndose, entonces ya pasamos a la concentración. Vamos desarrollando esa concentración y luego pasamos al desarrollo de la sabiduría. Y entonces conforme vayamos desarrollando estas, ya no vamos a ir para atrás, ya vamos a ir avanzando. Ya no podemos, ya no nos estamos dando ese espacio para retroceder. Pero primero esforzarnos en la ética. Esa es la base. Si tú ya buscas una, ¿no? Tienes que dar tanto dinero, ¿no? ¿Y ni qué da? Si estamos dando ya menos dinero, ¿no? Nada de yombo, nada de leve, si yombo eres, ¿no? Porque si tú yombo eres, yombo eres más eres. Ah, aquí iba a ser. Porque cuando fortalecemos nuestra ética y nos esforzamos en tener una disciplina ética correcta, entre más vamos desarrollándola, más se fortalece, mejor es nuestra conducta, también favorece la concentración. Y entonces vas trabajando con la concentración y entre más concentración vas desarrollando, entonces ya puedes poner tu mente en el objeto que tú quieras y mantenerlo. Y entonces ya puedes estar contemplando compasión, cualquier cosa que pongas tu mente, ya se te va a facilitar el poder lograrlo. Eso creo. Porque yo sí me toca rival en sí ni de empate, sangre sin tu mi te uguari, rojo nantas en la choparjo. Con ser la tensión, nancatri le chuchu que pata, los anten pedro me samsungi, roe museta tu negyushi. Y tan guru rana mandala candilla talla. Taso jinyi sawe keva di teta roa kumla nampeta keva jesu lo sandra pai tembe nimpo rindu se jisho chanju semjo rinpo che ma jepa na kinyuru ji keva nyamba me vaya kone kondu be vayo Jambe Babu Chita Kempata Kundu Sampo Teyante Shinte Teda Kundi Jesu Taloshi Kewa Dida Tanje Raptumo
tu su xie pe ye wa tam che ki ngo wa kan la so tu nam pa te da gi ge we ca wa di kun kya sam po chu che rap tu ngo Lo dejo aquí porque mañana tiene que... Bueno, mañana a las 11, acordaros, ¿eh? Los que vayáis a venir se dejan las mesas donde están. Los que no vengáis, lo recogéis. ¿Has desconectado? ¿Quieres?